What's up, you guys? Are you ready for the tour of my room? Can show you right now because still not ready, but it will be in the next video. Spoke too soon. Oh my god, what can Allison? Y si al principio hubieras dicho la verdad, no me hubiera enamorado. Yo también sé jugar. Bueno, pues. Suerte en todo. Tengo que colgar. Happy Valentine's, you guys. Y no, nada que ver. No le estoy dedicando esta canción a nadie. Pero sí me hizo reflejar. Me acuerdo cuando I was going through a breakup. Y mero en día de San Valentín. He tenido la pinche mala perra suerte que cada pinche San Valentine's me lo arruinan y termino sin San Valentine. Pero este año fue diferente. Obviamente, I'm still with my partner. Lamentablemente, obviously, he's in St. Louis. No pudo estar conmigo today. Pero he always makes sure to make my Valentine's as special as it can be. It was his first day of class too, so I'm very excited for him. So, happy Valentine's, you guys. And just keep in mind que no es nomás día del amor, sino de la amistad igual. So, I'm taking some little treats for my parents because they deserve it. They work a lot. They always been there for me, so why not? So, happy Valentine's again, and stay tuned for the next video. Thank you, Kiwi, for the invite. Qué difícil es vivir sin mí. Qué difícil es vivir sin ti. Otro te acaricia y te besa como antes yo te besaba. Y ahora aquí. El camino se acababa, sin ti no valgo nada. Yo también sufro igual que tú. Te juro que daría mi vida lo que tú quieras, pero déjame en paz. Porque entre tú y yo, un infierno no es la puerta a nuestro amor. Siempre discutiendo por algo que no tiene solución.
Hey, what's up, you guys? Espero que estén bien. And today is my day off. I'm here running some errands, trying to do what as much as possible as I can. Ya saben que cuando es un día libre se aprovecha, and you know what it is, business time. But guys, I just wanted to say que I'm sorry and I haven't been posting up on Facebook as much, or posting as much in my social media. And the thing is that I've just been under too much stress lately, and it's not a bad thing. The only issue is that, you know, there's a lot going on, and pretty soon I'm gonna keep you posted and updated on what the hell is going on, but so far everything's good. And again, I don't want to make it seem like everything's going bad. No, everything is actually good. I would never want to complain about my life. Porque siempre he dicho, Dios nos pone a pruebas para ver que hasta dónde aguantamos, ¿no? Y pues, ustedes ya saben, ahorita el negocio en ventas está muy bajo. Los precios están muy altos. Los clientes no quieren comprar un vehículo que te cuesta el doble de lo que vas a, como es comprando dos vehículos. Entonces, la situación sí está difícil. Y fuera de eso, you know, el sistema como nos está yendo en el sentido de las leyes, I mean, está todo complicado y se va siguiendo complicando por lo mismo de que las leyes siguen cambiando, y entre más cambian las leyes, más cosas están pasando, ¿no? Entonces yo digo que eso es lo que me estresa más. Fuera de eso, lo que a mí me estresa más son las injusticias. Cuando alguien hace algo así con la gente que yo quiero mucho, es como si me lo estuvieran haciendo a mí. No voy a agarrar y voy a decir, voy a pelear con esta persona, porque eso no lo es indicado. Lo indicado es ser uno más fuerte para enseñar a esas personas que tú puedes contra todo. Entonces, por eso lo estoy tomando suave. Sé que las cosas van a mejorar. Y solamente es cuestión de tiempo. Pero en fuera de eso, sí, es ese trabajo, un poquito de la escuela, otro poco de, you know, las leyes que están cambiando día al día. Encima de eso, los precios están subiendo, la gasolina sube, esto sube, la comida. Otra cosa que me estresa, guys, y maybe no le he dicho muy frecuentemente porque estoy viendo el resultado ahorita, pero desde que me volví vegana, he tenido ese estrés donde yo a veces no sé ni qué chingados comer. No sé qué va a ser el menú mañana o qué chingados voy a cocinar para el día del otro día. Entonces me estreso porque a veces ordeno comida y comer lo mismo me aburre. Entonces eso también me estresa porque digo yo, al menos yo quiero tener otras opciones y no lo puedo tener porque no tengo esas recetas veganas que yo puedo decir, oh mira, tengo esto. Pero ya, a mí, vamos a encontrar maneras de poder cocinar más seguido. Tal vez me voy a dar esa oportunidad de investigar un poquito más de lo que es vegano, y ya cuando lo haga, you know, voy a poder you know, comer más saludable, pero en mi casa, en vez de estar gastando dinero, porque yo siento que si yo cocinara más seguido en mi casa, you know, I will be Gucci, pero no lo he hecho, no he podido, pero en fin. Pero sí, guys, I mean, por muy mal que se vean las cosas, o por muy estresantes, si lo están haciendo por un buen caso, fucking do it, man. Fucking do it, porque nadie lo va a hacer por ti. Si alguien decía, oh, she's not gonna make it, ella siempre va a ser así de gorda, o whatever, shit. Look at me as an example. Si ya bajé de ponerme 3X hasta un extra large, I mean, bueno, large y extra large, estoy entre ellos dos. Ese es, enseñas el poder de la persona, de que es capable of doing whatever they put their minds into. Pero igual, tú lo tienes que hacer como persona. Nadie lo puede hacer por ti. You really have to do it yourself. Pero con ese dicho y hecho, hay muchas cosas que van a ocurrir hoy en adelante. Cosas positivas, claro que sí. Siento que no voy a estar posteando muy seguido, pero ustedes lo van a ver más en los videos de YouTube.
sí, yo normalmente posteo los domingos en la noche para que salga el lunes, pero te digo, les digo, no he podido, pero you guys will see more videos en por qué. Igual, cosas positivas vienen en camino. Ya, yeah, y ya vamos a empezar a salir más con sonido Kumbala. Igual estaba pintando mi cuarto, no he tenido la oportunidad de al menos salir como salía frecuentemente. Pero sí, ya pronto vamos a salir con sonido Kumbala. Vamos a hacer unos pinches videos bien chingones. Todavía estoy agarrándole onda a mi cámara. No le sé tanto. Yo presiento y siento que sí voy a tratar de invertir un poquito más de dinero. Más de dinero en una videocámara más chingona. Algo como iPhone quality. Porque sí, la verdad, siento que mis videos me saldrían mejor. Eso de estar conectando el audio a las bocinas, como que no va conmigo. Siento que entre viernes con el sonido de los sonideros, y prefiero no hacerles ese pequeño detallito o esa pequeña molestia. So I'm just gonna keep it nice and simple. Pero sí, igual me gustaría invertir en una cámara un poquito más high quality, casi como el de iPhone, porque sí me doy cuenta de la diferencia entre un vlog camera, una cámara como un iPhone. So yeah, I'm gonna look into it, guys, y primeramente Dios, vamos a dar un poquito más de dinero. Y sí, claro que sí, vamos a invertir en esa cámara porque creo que es justo y necesario. So you guys, I stopped by the deli. I got a berry blast. Mango and peaches is really good. I also went and got myself a vegan slice with some garlic, vegan nuts. And yeah, like I was saying before, you know, it's just a matter of time, matter of, you know, taking little steps. I'm very, very happy with my new room. I'm very happy with my new lifestyle that I'm having. It's just like I said, it's a little complicated when you don't know what the hell to eat the next meal. But other than that, I mean, water is my source. Vegetables like cucumbers, you know, cucumbers, nopales, cilantro, lime, because I don't do lemon. You know, avoiding hybrid foods and doing teas. Most importantly, I don't know why, I like to freeze my fruits, and I tend to like eat from them, like snack on them, and they're so fucking delicious. So I would suggest freezing up your strawberries. And wish Princess a happy birthday. Princess, happy birthday. I hope you enjoy your beautiful day. I hope every wishes and dreams come true. Enjoy your day, Mama. We love you. Me and Daddy love you. And we hope to see you soon, because we are ready to give you so many hugs and so many kisses. We miss you, Mommy. Take care, babe. We'll see you soon.